Bueno, hoy estuvimos con la reunión de padres de los alumnos ingresantes de la Universidad de la Cuenca del Plata, de la sede regional Posadas. Fue una reunión donde les explicamos a los padres cuál va a ser el recorrido académico que van a tener sus hijos, que eligieron distintas ofertas académicas que tenemos en la Universidad de la Cuenca del Plata. Y los padres, más que nada, querían conocer un poco el sistema académico, cómo era nuestro sistema presencial, la toma de asistencias, el régimen de evaluación, el régimen de promoción de materias, cuestiones administrativas. Entonces, la intención es que en esta instancia saquen todas las dudas y podamos hacer un contrato pedagógico entre los padres y nosotros para el futuro profesional de este chico que está formándose con nosotros. Una de las carreras que está en auge actualmente es la licenciatura en fonoaudiología, porque es una oferta académica del ámbito de la salud, es una carrera nueva, entonces todavía es una carrera que está en crecimiento, pero nuestras carreras tradicionales también siguen con buena matrícula, como la licenciatura en psicología, la licenciatura en nutrición, abogacía, o sea, toda la oferta académica mantuvo su matrícula, pero bueno, la licenciatura en fonoaudiología es como todavía una novedad que está, digamos, creciendo en la sede. Y aprovecho la oportunidad para contarles que en el 2021 vamos a venir con una primera ingeniería en la sede de Posadas. A partir del 2021, ingeniería en sistemas de información se va a dictar en la Universidad de la Cuenca del Plata. Así que también vamos a seguir apostando a la formación de estos profesionales que va a demandar el mundo laboral y la industria del software, que está creciendo a pasos agigantados. Digamos, ¿no? Este es el primer encuentro de muchos otros que tenemos con las familias. Nosotros entendemos que la educación, digamos, y la formación, así como se da en un contexto áulico, se da en el aula entre los compañeros, las compañeras, el cuerpo docente y obviamente cada estudiante. También se fortalece con el acompañamiento familiar. Entonces creamos los escenarios de encuentro para que desde la institución sigamos fortaleciendo y acompañando a cada estudiante en todo el espacio de formación. Así como vos dijiste, no es el único encuentro, por supuesto que no. Con mucho orgullo los vemos dentro de 5 años cuando le damos el título, porque ellos suben con nosotros al escenario y suben con cada uno de sus hijos a recibir el título, hecho que nos llena muchísimo de orgullo. Y entre tanto tenemos un montón de instancias de encuentro. Ahora, por ejemplo, el cierre del cursillo de ingreso, vienen las familias, los padres y ven el desarrollo, ¿sí?, de su hijo durante este cursillo, lo ven en este encuentro, en este espacio de cierre. Así que, así como ese, un montón de otros encuentros que tenemos a lo largo de la formación.